Soy Santiago Gómez García, un hombre común y corriente. Todos los días salgo de mi casa a trabajar, igual que todos los colombianos de bien. Tal vez la única diferencia entre usted y yo es que tengo la inquietud de saber cuál es mi lugar en el mundo. Por esa razón pregunté. Investigué sobre la empresa en la que trabajo. Ese es mi presente, es mi forma de vida. Es el instrumento a través del cual gano el sustento para mi familia. Con esta inquietud, al curiosar encontré la manera de saber cuál es mi historia. Y es esta historia el punto de partida para un viaje que recorreremos juntos. Lo primero que descubrí fue documentación, archivos, fotografías de una empresa que se cultivó al final de la llamada violencia de los años 50. Una década de temor por el campo, de desplazamientos masivos a las grandes ciudades y de olvido paulatino de las poblaciones y regiones más apartadas. Dentro de este marco, en 1962, se crea bajo el gobierno de Alberto Lleras Camargo el Servicio Aéreo a Territorios Nacionales, SATENA. Para este momento, los gobiernos de turno eran conscientes de la importancia social de esas provincias, llamadas intendencias y comisarías, ubicadas al oriente, sobre el Océano Pacífico, y al sur del país. Y tomando conciencia de las facilidades que representaba el cubrimiento aéreo de estas regiones, le dieron la misión a la Fuerza Aérea de brindar un servicio de transporte de carga, correo y pasajeros a esas zonas alejadas, bajo el precepto absoluto de la responsabilidad social del Estado y la premisa de que esas tierras y esos pobladores también son colombianos. A partir de este momento la historia es sencilla. Pioneros de la aviación se encargaron de conectar esas poblaciones deprimidas y olvidadas a los centros urbanos más desarrollados del país, con aviones Douglas, Catalina y Beaver, llegando en medio siglo a más de un centenar de destinos de toda nuestra geografía, con el apoyo irrestricto de la Fuerza Aérea Colombiana. La historia no ha parado por más de 50 años, y es esa historia la que me pone hoy aquí a hablar con usted. Soy Santiago Gómez García, un hombre común y corriente. Soy piloto y trabajo en una empresa que comunica, que conecta, que llega a los lugares donde ninguna compañía quiere ir. Trabajo en una aerolínea que transporta anhelos e ilusiones. Señores pasajeros, buen día. En nombre de la tripulación de este avión, ATR-42600, SATENA les da la bienvenida a su vuelo con destino a la ciudad de Puerto Carreño. Les pedimos el favor de permanecer en sus asientos, ajustar sus cinturones de seguridad y atender las recomendaciones para el vuelo que vamos a iniciar en este momento. Bienvenidos. Pero en este esfuerzo no estoy solo, porque en SATENA todos, sin duda alguna, compartimos esta vocación de servicio que nos identifica como uno de los símbolos más representativos de la fuerza de trabajo de nuestra raza. Somos un equipo de hombres y mujeres comprometidos para hacer de su permanencia en nuestras aeronaves un momento placentero, confortable e inolvidable. Todos y cada uno de nosotros ponemos el mayor esfuerzo para que su viaje llegue a buen término. Usted es la persona más importante para nosotros. Por esta razón, hemos adquirido los equipos más cómodos y modernos del mercado para llegar a esos lugares fascinantes y encantadores de nuestras selvas, llanos y montañas. Al volar en nuestras aeronaves, cada pasajero puede tener la tranquilidad de que nuestros aviones han sido revisados minuciosamente para que el vuelo sea seguro y confiable. Tengo la certeza que esa tranquilidad es la que le permite a cada uno de nuestros usuarios sonreír durante el vuelo y saber que está en muy buenas manos. Señores pasajeros, hemos aterrizado en el aeropuerto Germán Olano de la ciudad de Puerto Carreño. En este momento pueden desabrochar sus cinturones de seguridad, tomar su equipaje de mano y descender de la aeronave. Gracias por volar con SATENA, la aerolínea de la paz. En cada llegada, en cada aterrizaje, nuestro empeño renace, porque sabemos que debemos alistar nuevamente nuestro avión para volar inmediatamente a otro destino. Soy Santiago Gómez García, piloto de SATENA. Soy una persona orgullosa de su trabajo y un hombre feliz de servir al país. SATENA 8296, autorizado a despegar, pista 24, viento en calma, con vuelo capitán.
Estoy convencido que en el nuevo presente y en el promisorio futuro que se acerca, somos y seremos sin duda alguna la aerolínea de la paz. Porque ahora, sin más temores, podremos llegar a esos lugares mágicos que históricamente fueron impenetrables. Por eso, y por muchas razones, hoy más que nunca, SATENA es Colombia. Bienvenido a nuestro viaje.